Bueno, vamos a iniciar con este video que preparamos de cómo se presentaron ayer las cosas en Guanajuato capital con este desalojo policíaco con un grupo de ciudadanos que protestaban porque les invadieron un espacio comunal y se piensa hacer ahí el estacionamiento de un centro comercial. Antier vinieron a enmayar a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Y estaban, dice que la policía, cuando hay un 80. Conflicto, aquí ni siquiera viene. No viene. ¿Hay para qué? Nunca viene. Ni me hablaron el antier. Con un copo ya están enmayando el campo. Ah, claro, eran las 3 días. ¿Cómo? No, andaban. No están. Esos son poquitos. Eran 80 y tantos. Poles. 20 tantas patrullas. Ya, ah, caray. Dije, no, dije, por favor, mire, quiero el permiso, quiero verlo. No, que se por favor, mire, no, usted qué, se encargó, usted tal de aquí, regada. Y luego, dije, que me quiera usted para allá. No, ¿dónde dice eso de paso? Me mandaron como un tonto, y yo pues vine para acá, andando más que no allí, quería tumbar esa malla que está allí, la quería tumbar. Y no la tumbe, me dijo, poli, ¿usted qué? Me mandaron. Y dije, no, la tiene, ya vine, no me quito. Le dije, bueno, ya, no me cago, dije, no, usted va, que como usted me trate, que lo trate. Que te quedamos con un anciano, que te quedamos ayer, que para acá no se van a meter para el campo, tiene un respeto, ¿verdad? Ahí quedamos en la mañana. No está bien, ya me debe aquí, y ya me eché un taco como a las 6 de la tarde. Me hablaron, don Copi, acá en las máquinas, acá. ¿Cómo? ¿En el campo? No, ya. Aquí se usa para los niños, para que jueguen tanto niños, adultos. Hay diario juegos ya programados, hay una liga de fútbol. Entonces, la final de los niños. Se usa para uso de la misma familia, para beneficio de todos aquí, como un campo, o sea, es un campo recreativo. Ajá, sí. Entonces no. Ahora ya resulta que se llevaron unos compañeros, cuatro, y que no son cuatro y no nos los quieren soltar, que porque los cargos, que porque la malla, que porque se quebró, pues a la hora del pedradón, obvio, si a ellos de allá para acá pedrían y le dan a tu carro palazos, los mismos polis nos apedrearon. Nos dispararon balas. Sí, nos dispararon, y el video está, porque de hecho un comandante nos dijo bien claro, graben todo para que tengan evidencia, lo tenemos grabado. Cuando hubo unos balazos acá, ¿qué hicieron? No entraron. Y ahorita sí vienen como si fuéramos narcotraficantes o no sé qué, y eso nos indigna. Una mano atrás. Aquí la faca no, soy trabajador en el programa.
vamos a tener un diálogo para pedir, porque pedimos, no estamos exigiendo, que nos dé un pedazo, que nos done un pedazo y no le pedimos más. Tenemos ya la investigación clandestinamente, vende bebidas embriagantes cuando hay juegos. Y eso no lo podemos permitir. ¿Y por qué entonces, no lo actuaron antes? Pues porque no si ya lo tenían ahora. Detectado. A ver, Teresita, estoy diciendo que ahorita hemos detectado pero esa situación. Si ya, a ver, sí, si me dicen cada quien, y con mucho gusto les contesto. ¿Y por qué no actuaron antes de que se les viniera? Bueno, ya le comento, o sea, le comento que ahorita estamos en esa tesitura. Yo no quisiera ver hacia atrás, yo quiero ver hacia adelante. Pero otorgaron los permisos para construcción. Porque así como si usted fuera dueña de un terreno y va y me pide... Pero previendo el conflicto social. A ver, por eso le digo, o sea, nosotros tuvimos previo a esto, a que pusieran la malla, les estoy comunicando, a lo mejor igual no me expresé, pero ya habíamos tenido nosotros reuniones con ellos, pero nosotros les dimos esas opciones desde antes. A ver, ¿no está molesto? Sí. Pues sí, bueno, yo ok. Yo creo que molesta... la sociedad. Y bueno, mire, nosotros... A mí no me molesta, nosotros estamos trabajando por el bien de la... porque ahí va a haber desarrollo, porque va a haber empleos que se les han ofrecido. Dice el secretario del ayuntamiento, encontramos que venden bebidas alcohólicas en las canchas de fútbol, en las comunidades rurales, es algo que suele ser habitual. Imagínese usted que empezaran a actuar en todos los campos deportivos del estado de Guanajuato, aquí de León, donde venden bebidas alcohólicas como pretexto para expropiar el terreno. Pues una cosa es que controlen la venta de bebidas alcohólicas y otra es que manden policías para imponer a fuerzas una privatización de un terreno que hasta hace poco era comunal. Ahí están las diversas posturas. Voy a hablar con Tere Segura, reportera de Zona Franca, hasta la capital del estado, pues para saber en qué va este asunto. La reseña que vimos, este video, fue todo realizado sobre hechos que ocurrieron el día de ayer, miércoles. Tere, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Noldo. Buenas tardes al auditorio que nos escucha. ¿En qué va esta situación de la hierbabuena en Guanajuato? Estamos aquí en la comunidad desde un poquito antes del mediodía, porque los habitantes estaban esperando la llegada de representantes con quienes habían pactado pues una reunión. ¿Representantes del municipio o de la empresa que está haciendo? De la empresa. Haciendo el centro comercial. Se llama Fibra 1, ¿verdad? Fibra 1, sí. Del municipio, pues... ha brillado por su ausencia, aquí no hay nadie, no ha llegado nadie. No, bueno, no brilló por su ausencia, ayer mandó policías, solamente que eligió dar su peor cara. La represión, como se ha caracterizado en esta administración, ¿no? En varios casos que se han dado. Pero déjame comentarte rápido que acaban de llegar representantes de la empresa, a una persona que se identificó como Alejandro de la Cruz, y el abogado... la persona que está, José Ramírez, el presidente de la barra de abogados, que está pues abogando por la comunidad, están dialogando, y también está Eduardo Nap, de la Asociación Guanajuato Unido por el Deporte, quien además fue alcalde de Guanajuato. Dos veces fue alcalde de Guanajuato. Así es, están dialogando. Lo poco que alcancé a escuchar es que el representante... El abogado está pidiendo a la empresa que la posibilidad, como ya se ha mencionado, de que se les dote de un espacio, de una cancha que esté empastada, que tenga alumbrado público, para que se siga llevando a cabo este centro de esparcimiento, los juegos de fútbol, la liga, donde participan más de 60 equipos de muchas comunidades. Y la respuesta del representante de la empresa fue que sí, lo aceptan, pero esto no es nuevo. Esto ya se le había ofrecido a la comunidad, de acuerdo que habían lo que dijeron el secretario Carlos Torres, que quisieron convencer, y de los propios habitantes que quisieron convencerlos de que dejaran, que se llevara a cabo este desarrollo a cambio de habilitarles, rehabilitarles una cancha en la deportiva Arnulfo Vázquez Nieto, pero... Que está como a 2 o 3 kilómetros del lugar, ¿no? Así es. Donde cobran la entrada, además. Sin cobrarles entrada, de manera gratis, con pastito, muy bonita, se las están pintando pues muy bonito, para que dejen, permitan este desarrollo. Ahorita estamos escuchando, no alcanzo a escuchar porque están en un lugar muy, muy cerrado y la gente está...
amontonada. Ahorita ya escuchamos aplausos, al parecer ya llegaron a algún acuerdo, aceptan esta cancha que les están ofreciendo. Al parecer la comunidad pues ya se dio que tiene un propietario esta cancha que por 90 años ha sido usada. Está el Eduardo Knapp, quien les ofreció apoyo legal. Dijo hace unos momentos, dijo que iban a recurrir al Ministerio Público para empezar a hacer el proceso por invasión. Ahorita no sabemos en qué, si se va a hacer. Digamos que el tema es que hay diálogo. Que lo que ayer se interrumpió con la llegada de la policía, con la puesta de la malla a las 3 de la madrugada, con estos gestos de hostilidad, ahorita se está tratando de subsanar para tener un acuerdo entre comunidad e inversionistas. Así es. Y vuelvo a repetir lo que me parece lamentable, la ausencia del gobierno municipal, del alcalde Edgar Castro Cerrillo, en un conflicto social que se tornó violento, donde la respuesta de la autoridad fue la represión, soltar balas de gotcha cuando había mujeres, niños en este enfrentamiento. Es lamentable que no estén aquí resolviendo este problema. La gente está muy enojada con el gobierno municipal porque por esta evidente favoritismo que han tenido con la empresa, porque si bien y por no dar la cara, ¿no? Exactamente, y porque aunque los policías estuvieron en el lugar, muchos decenas de policías no estuvieron para resguardar la integridad de los pobladores, sino a petición de la empresa para que ellos pudieran trabajos. Escuchábamos esto que decían en las entrevistas del día de ayer. Nunca vienen cuando los necesitamos, ha habido balaceras aquí, los policías no se aparecen, nunca se ven policías aquí, y ahora sí. Había medio centenar de policías. Se sienten indignados por la manera en cómo fueron, cómo respondió la policía, dicen ellos. Parece que somos narcotraficantes, yo creo, y eso no lo hacen ni cuando van a atender alguna riña en callejones, ¿no? Entre pandilleros. Lo que salen a decir en ese momento es: nos tuvimos que retirar porque nos estaban apedreando y para evitar pues hechos lamentables pues nos fuimos del lugar, y en este caso con pobladores, mujeres, niños, pues a la policía le pareció pertinente responder de esta manera, ¿no? Que es lamentable. Tenemos unos pedazos de video de la conferencia que sale a dar el secretario del ayuntamiento Carlos Torres. La de ayer, ¿verdad? De ayer. Sí, los estuvimos viendo ya, donde dice que detectaron que se vendían bebidas alcohólicas el fin de semana. Así es, no sabían cómo responder a los cuestionamientos de por qué no se previó antes que se creara este conflicto, si la autoridad municipal ya había dado los permisos, si sabía que la empresa era dueña aparentemente de esta cancha, ¿por qué no intermediaron, por qué no negociaron o hablaron con la gente de la comunidad para evitar pues que pasaran los hechos lamentables que sucedieron ayer, que puntualmente estuvo cubriendo nuestro compañero Alfonso Ochoa? Y pues como que no sabían qué decir, ¿no? Y quisieron evadir diciendo que ya habían, que había una persona que estaba incitando a los pobladores a ser agresivos y que esa persona ya estaba bajo investigación porque vende bebidas alcohólicas clandestinamente cada vez que hay juego. Y pues inmediatamente la pregunta fue ¿por qué no se actuó antes entonces? No y en otras comunidades donde seguramente está pasando lo mismo. Digo, es habitual que la gente vea los partidos de fútbol tomándose cervezas, a veces claro, les pasa la mano, luego los propios jugadores lo hacen. Eso en cualquier cancha de Guanajuato está ocurriendo, ¿no? Es una problemática, un fenómeno que se vive en todas las comunidades y que pues las autoridades lo saben, pero no hacen nada, y cuando se ven en medio de una situación como esta... O lo usan como pretexto, Tere, aquí lo usaron como pretexto. Exactamente, como pretexto para querer quitar un espacio deportivo, ¿no? Y eso tampoco... no es válido. Y también me parece lamentable que ayer en esa rueda de prensa el director de seguridad y el secretario de ayuntamiento digan que los pobladores usaron a las mujeres y a los niños como una especie de escudo cuando estaba este enfrentamiento. O sea, las señoras estaban protestando al parejo que los señores. Claro, el enojo de la gente
de verdad es, a mí me parece de manera personal que es justo que estén... Y sobre todo que es genuino, ¿no? Que no está alentado por nada, no hay una politización. Hasta hoy apareció ahí Eduardo Knapp, exalcalde periodista, tratando de dar asesoría. Digo, concedámosle que lo hace de buena fe, no, no por ganar puntos políticos. Creo que Knapp ya está más allá de cualquier aspiración. Sí, Eduardo ha sido también uno de los que salió a defender los terrenos que van a ser donados para Lynch, ahí de la Deportiva Arnulfo Vázquez Nieto. Dice que no se puede permitir que se pierdan más espacios deportivos. Ya lo decía el síndico Ramón Izaguirre, que la zona sur es una de las zonas que carece de espacios recreativos de la gente, que carece de servicios, que carece de atención por parte del municipio, y no es posible que el municipio esté velando por los intereses de una empresa más que por los intereses de los propios habitantes, quienes son a los que se deben por nuestros servidores públicos. Muy bien, Tere. La regidora también coincidió con el síndico en ese sentido. Ella señalaba que desde un principio, desde que esta empresa empezó los trabajos, se notó un cierto favoritismo por parte de la cabeza de la administración, porque en el ayuntamiento, como en otros temas, nunca no han bajado la información. Primero no se dio a conocer que estaba este proyecto de desarrollo, no sabían hasta que el tema salió en una mesa de trabajo y se las dieron así por a cuentagotas, ¿no? Así por encimita. O sea, esto fue por debajo de la mesa. Así es, y luego la permisividad de la Dirección de Ecología, al permitir que la empresa iniciara los trabajos de excavación de tierras, sin que todavía cumpliera con un plan de arbolado, porque se quitaron como, si no mal recuerdo, entre 180 a 200 árboles en esta zona, que son como 15,000 metros cuadrados, si no mal recuerdo. Bueno, y un problema más, el impacto en la movilidad, en la vialidad. Es una vía saturada este bulevar Eucario Guerrero. Vas a agregar una plaza comercial, pues esto va a generar, es un polo de atracción. Debería haber de alguna manera un plan integral de impacto vial, ¿no? Un análisis de esto. Y tampoco lo hubo. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Digo, buena noticia que haya un diálogo, que digamos, aclaremos, es entre la empresa y los ciudadanos vecinos de esta inversión en la comunidad de Yerbabuena, sin presencia de autoridades municipales, que sería su obligación. Sin presencia de las autoridades. Los únicos que están son empleados del área de comunicación social, documentando lo que está pasando. Que esos más bien van a espiarlos a ustedes. Ajá, pero no hay presencia del municipio, de directores ni del alcalde, quien debería de estar dialogando con los habitantes. Tere, vamos a enlazar ahorita también al síndico del ayuntamiento, Ramón Izaguirre. Ya citaste tú algunas de los conceptos que virtió el día de ayer, pero para conocer también de viva voz su impresión, quédate aquí en la línea, vamos a platicar con él también. ¿Está Ramón ya? Lo podemos integrar. Ramón. Armando, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues desde ayer teníamos ganas de platicar contigo. ¿Qué está pasando en Guanajuato? ¿Por qué la mano dura antes que un intento de sentar en la mesa pues a las diferentes posturas que hay en torno a este centro comercial? Pues sí, Armando, fíjate que lamentablemente es un tema que lo puedo decir desde la sindicatura y sin temor a equivocarme desde el ayuntamiento. Creo que a todos tomó por sorpresa, y eso es algo de lo muy lamentable, porque el ayuntamiento no estábamos enterados, vimos sin estar enterados de la situación, y no es gracias a los medios de comunicación. En la forma en la que nos enteramos, y esto ha sido una constante de esta administración, de los temas delicados, es porque pues se ventilan en los medios y a partir de la información que sacan ustedes nos vamos enterando. No ha habido una... O sea, por ejemplo, ¿ustedes tenían noticias de este desarrollo, de las condiciones en las que se está dando, de qué requisitos ha cumplido y qué no, o esto lo ven solo áreas administrativas del municipio? Lo han visto solo áreas administrativas, Armando. Creo que esto es parte de lo lamentable. Oía ahorita en la reseña que hacía Tere Segura, y efectivamente se planteó en una mesa de trabajo en el ayuntamiento a preguntas de algunos de los compañeros precisamente preocupados por el impacto ecológico. No se nos... o sea, lo único que nos dijo es que contaba con los permisos,
etcétera. Sin embargo, creo que hay pasos que se obviaron, Arnoldo, o que por lo menos no conocemos. Por ejemplo, en términos de nuestro reglamento, hay un consejo de asesores para analizar los casos de mayor impacto urbano que puedan darse. No sabemos si este caso pasó por este consejo, no pasó ninguna autorización por el ayuntamiento porque no le correspondía. Y algo que sorprende es, por ejemplo, las autorizaciones que da desarrollo urbano en torno precisamente a esta zona donde se ha generado el conflicto. Pues yo lo he comentado con diferentes medios de comunicación. Si bien la empresa puede tener los documentos legales en orden, no se podía obviar el conflicto social. Entonces, yo creo que antes de dar estos permisos, se tenía que haber buscado los mecanismos de resolver el conflicto social. Sí. La posesión de este espacio por parte de la comunidad es muy añeja, ¿no? 40, 50 años, dicen más o menos los que se acuerdan. Sí. Empleado como espacio deportivo. Sí, exactamente. Entonces, yo creo que ahí ya estaba un conflicto social evidente, y entonces no se pueden simplemente estar generando los permisos sin asumir nosotros como gobierno municipal la responsabilidad de esa situación. Y el tema de que haya sido la policía quien dio la cara, como por parte de la autoridad, no la Secretaría de Ayuntamiento, no un negociador, no una mesa donde se discutiera, sino balas de gotcha, que no parece una forma muy amable de convencer a la gente de que va a ser en su beneficio, como dice el secretario del ayuntamiento, esta inversión. ¿De eso qué opinas? Mira, perdón, entiendo que hubo algunas conversaciones con gente, y lo entiendo porque lo ha declarado el secretario del ayuntamiento. Sin embargo, te digo, no tenemos precisión de ello, ni sabemos, ni conocemos las minutas ni los acuerdos hasta que llegaron. Y me parece que es evidente que hasta entonces no se había llegado a ninguno. Y esta forma de reprimir a una comunidad a mí me parece muy grave. Si lejos de esto hubiéramos tratado de detener las cosas un poco en lo que se presenta una mesa para dialogar, creo que pues, nos hubiéramos ahorrado un incidente tan grave como este de reprimir a buena parte de la comunidad. Además, de reprimirlos en un claro abuso del uso de estas formas, ¿no? Como es el... Dice Carlos Torres, secretario del Ayuntamiento de Guanajuato, descubrimos que se venden bebidas alcohólicas en el campo durante los partidos. Me recuerda mucho, vas a perdonarme la frivolidad, a la escena de Casablanca cuando el comisario cierra el casino y dice, acabo de descubrir que aquí se juega. Y llegan y le dicen, aquí están sus ganancias. Acá, allá del... A ver, en todas las comunidades, en los espacios deportivos, uno de los problemas que tienen la autoridad municipal es la venta de bebidas alcohólicas, la venta concretamente de cerveza, ¿sí? Sí que es cierto, y yo creo que en muchas comunidades estamos muy rebasados por esta situación. Que lo haya ahí no es nada nuevo, ¿eh? Y que la gente que hace esto esté tratando de mantener ese tipo de espacios, pues yo tengo mis dudas al respecto, ¿no? Pero sí, el símil es ese. El tema social de fondo, porque yo creo que ese es un espacio ganado por la comunidad, que se genera una gran identidad a la comunidad, porque ahí es donde se reúne la comunidad, nos reúnen buena parte de los chavos de la comunidad a echarse la cascarita, a echarse el partido el fin de semana, etcétera, ¿no? Muy bien, Ramón. Oye, bueno, seguir, parece que hay un principio de diálogo, hay una mesa de diálogo entre la empresa y los pobladores, donde al parecer la primera impresión es que se están logrando algunos acuerdos en ausencia de la autoridad municipal. Vamos a estar pendientes a lo que ocurra, pero bueno, pues sí, sí, muy mal signo. El enojo con la administración municipal sigue por el tema de lo de ayer, ¿no?, de la policía. Yo creo que una gran ausencia, mira, qué bueno que de parte de la empresa y de la parte de la comunidad haya una disposición de diálogo y una disposición a buscar acuerdos alternativos a esto. Yo creo que en realidad de estarse dando de esta manera, pues están haciendo la chamba que tocaba la administración municipal hacer y eso remarca esta ausencia que me parece bastante grave. Por lo menos podrían atestiguar un poco, garantizar, ser el garante de estos acuerdos que se cumplan en el futuro. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada, Ramón. Gracias.
Armando, un abrazo y un saludo a toda la audiencia de Zona Franca. Buenas tardes, gracias. Nos vemos. Tere. Arnoldo, déjame comentarte ya, pues se rompió este diálogo, no hay acuerdos. O sea que estábamos siendo demasiado optimistas. Sí, 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 no hay acuerdos, la gente no acepta que les den otro espacio deportivo como... Lejos de ahí. Con pasto, alumbrado, lejos, gratis, no lo aceptan. El abogado Eduardo Nas... dijo ahí en esa reunión, respaldando a los pobladores que van a pelear por la cancha, que se van a ir hasta las últimas consecuencias, y el abogado que supuestamente quería defender a los pobladores, José Ramírez, le dijo ahí que renunciaba porque la empresa era la dueña legítima y que no podían hacer nada. O sea, el abogado estaba más bien del lado de la empresa, no de los pobladores. Así es, ahorita estábamos escuchando ahí unos gritos hacia el abogado, que vendido, que ya le habían dado más dinero, porque pues es obvio que así de repente y de la nada diga, pues yo renuncio porque ustedes no aceptan, ¿no? Y incluso el abogado está muy, 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 muy cercano a las dos personas que vienen como representantes de la empresa. Entonces, no hubo acuerdo, se rompió este diálogo. Bueno, y hay un hilo político, Carmen, que tendremos que explorar con cuidado, pero que yo he estado haciendo algunas indagaciones y resulta que este terreno, por aquí nos dice una persona que nos está viendo, Gerardo Valderas, si el terreno tiene dueño no hay nada que hacer, que es lo que dice el abogado. No, resulta que este terreno, el terreno donde está la cancha, era parte del ejido y era propiedad de un ejidatario que murió en Estados Unidos sin testar. Y fue regularizado durante el gobierno, regularizado de alguna manera, durante el gobierno de Nicéforo Guerrero. Nicéforo Guerrero, donde fue secretario del ayuntamiento Gabino Carbajo Zúñiga, que hoy es regidor del PRI, y del cual es cuñado Efraín Guzmán, líder obrero añejo en Guanajuato, que parece ser que en un momento aparece como propietario de este terreno y en sucesivas ventas lo entrega a la empresa. Parece que en el fondo del asunto hay una maniobra política de políticos que aún siguen vigentes en Guanajuato, en este ayuntamiento. Hay que recordar que Edgar Castro también fue regidor en esa administración, fue interino cuando Nicéforo debió pedir licencia también, bueno, pues muy desprestigiado después de perder un plebiscito, el único que ha habido en Guanajuato bajo la ley de participación ciudadana por el tema de la bufa y encandilado por una supuesta participación en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Entonces hay muchos temas para investigar todavía en el trasfondo de este asunto, esta así, empresa Fibra 1. Parece que este dueño de la cancha es familiar de este señor, no recuerdo su nombre, pero se apellida Funes, que dice que es dueño de muchas miles de hectáreas de la hierba una, y que incluso hace unos meses le avisó al ayuntamiento, le envió un documento donde le exige el pago de alrededor de 53 millones de pesos por haber hecho construcciones, obras, calles afectarle sus predios. Por ahí también habrá que investigar. Tenemos que investigar, vamos a dedicarnos a eso. Esta historia apenas empieza. Bueno, por lo pronto se rompe el diálogo, vamos a ver qué pasa. Esto quiere decir que tendrán que mantener vigilancia policíaca en el lugar, porque pues probablemente los vecinos sigan enojados. Vamos a ver hasta dónde llega esto y cuándo aparece el presidente municipal. A ver si da la cara y a ver si quiere decir algo. Tere, muchas gracias. Seguimos en contacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno.